aunque el diablo cuentan que presta fortuna, pero a cambio de tu alma hay que usurero el supay. Salamanca no te presta lo que Cuesteruñón no da. ¿Cómo va? ¿Qué hace? ¿Cómo va la cosa? Oh, a full, boludo. On fire. A full. A full. Vos estás muy tranquilo ahí, están todos. ¿Qué hay allí? ¿Una pizarrita? ¿Dónde? Allá. ¿Esto? No, no, más allá. Más allá, ¿Más eso. allá? Entre medio eso. Que hay algo ahí arriba sosteniendo. ¿Esto? No, lo que sigue. Ah, eso. Sí, un diploma. No, es una foto. Una foto. Ah, porque se ve el reflejo y no se ve la foto. Sí. Despacio. ¿Sos vos, ¿Se ve? Tucho? Sí, pero hace como 20 años. Mirá. ¿En bici o en moto? No, estoy caminando. Ah, estás caminando. Y... Tengo unos bolsos. Ah, ¿y por qué esa foto ahí vos? Autorreferencial ahí. No Solo. sé. Me gusta la foto, no sé. Claro. La remera de la bota, ¿cuánto hacía? Para que no te escucho bien. Sí. La remera de la bota, ¿cuánto hace que no te la ponías? Y hace mucho, porque recién ahora está llegando el tiempo de las mangas cortas Ah, acá. mira. De las Sí. mangas cortas. Buen tiempo, ¿no? Buen 15 tiempo. grados hoy. 15 grados. Y acá se empieza a venir al revés el tiempo de las mangas largas acá. Sí, duro acá. Duro, duro, duro. Contame, mi negro, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué estuve haciendo? Un Qué poquito. bueno, qué bueno el loco bailando, bailando con Alfred Ávaro. Decí que si eso lo subo me va a tomar copyright mal, pero Sí, claro, no, porque es el lo hubieras original. hecho, claro, lo hubieras hecho con un tema tuyo. No, cuando toco yo me trata de sacar la guitarra. Viste que está desarrollando el oído, el loco, el oído y el buen gusto. Me parece que se desarrollan al mismo tiempo. El buen gusto, ¿no? Qué basura. A ver, ¿qué tengo acá? Tuve un poquito con, bueno, siguiendo con las chacareras que me costaban la semana pasada. Mira, mira. Y el Viva Jujuy. Mira. Ajá. Un, dos, tres. Ay, tat. Lo que hacemos nosotros de chacarera es esto. ¿Cómo era tu señora? ¿Cómo se llamaba? Ay, Emilia. Ay, Emilia. Era esta base que está sobre un 3x4. Hoy estuvimos con Néstor Gómez, guitarrista del Chango Farías Gómez, que es el genio, que fue el genio de la música folclórica, ¿no? Con todas estas cuestiones de la rítmica. Miré todas las posibilidades que hay de hacer la chacarera, ¿no? Y la chacarera y la samba inclusive. Y el que hacemos nosotros es chac, ay, Emilia, ay, Emilia, ay, en 3x4, ¿no? Pensándola en vez de pensar en uno, en dos y en uno. En uno y medio y en uno y medio, pensarle en tres tiempos subdividido en cuatro, taca, 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 taca. Después pensar que taca, 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 donde están los acentos, ¿eh? Pensar en corchillas con puntillo o el dosillo. O sea, pensado en tres, como lo pensamos nosotros, ¿sí? Como son células, en realidad, cuando vos las subdividís a esta negra, te quedan cuatro semicorcheas, ¿eh? Cuando vos dividís estas dos te quedan en esto y estas te quedan en eso, quiere decir que podemos hacer una hasta subdivisión de 12. Ahí apareció el terror. Que vendría a ser chica, 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 chica. Que en la samba lo hacemos nosotros. En la samba. Hacemos los cuatro. Cargamos. Momento cultural.
Hola, Isaías, from the Pampas canadienses. How you do? Well, how you doing? How are you doing? Hoy. Hello. Hi, bien. Re bien, vos. Morphine. Siempre. Siempre. Everything morphine, Masticando, la masticación. Ja. Bailando chacarera el otro día. Bailando, te vi dancing. You were dancing. Hello, Emily. Emily. ¿Estás escuchando? No me escucha nadie ahí. No. Sácame el aire. Hi, Emily. Más abajo. Down. Ahí está. Hi. Están todos, están los cuatro ya. Los cuatro de Córdoba. Los cuatro. Suerte. Hi. Dancing, you dancing, very good dancing, chacarerian, very good, is. You remember when you were dancing? Es zero. Baila, pero que baile con vos, arriba de la mesa se lo baila. Arriba de la mesa. Está pesadito el lechón de noche ya. ¿Sí? ¿Eh? Oh, es una lima nueva el chico este, boludo. ¿Eh? Hi. Hey, guarda que las patas de la mesa no se comen, ¿eh? Las patas de la mesa no se comen. Un día vas a sentir la mesa chueca, ¿viste? Va a ser... ¿Qué se comió las patas. Chiquito, mi vida. Bueno. ¿Dónde estamos? Estábamos en las bases de la división, cuando podemos dividir y entender, ¿no?, cómo funcionan las subdivisiones internas. Y hoy hablábamos con, hicimos dos horas, le hice una nota, entrevista, charla de esta que estoy haciendo con, ¿vos viste alguna con alguno de los músicos que estoy haciendo? Las charlas, la nota. El sábado te perdiste a Francisco Suárez el sábado. El tipo dijo, entro a las 4, o sea, a las 2 de ustedes, me voy a las 5. Bueno, estuvo de 4 a 7 el tipo. ¿Ah, sí? No se fue, no se iba. Nos tiró data a dos manos. No sé si viste el video ya. No, todavía no. Ah, si vos no salís no te ves, está bien. Mirate, después. Mirá a los compañeros también laburando y haciendo cosas. Claro. Correte 2 centímetros a tu... Así se te ve... Ahí está, es tu rostro, bello, ahí está. Ahí estamos, bicho. Tiene un nudo allá el... ¿Qué es el nudo ese que baja en la mesa? Ahí. Ah, es un nudo en la cuerda de los auriculares. Ajá, ¿para qué? Y porque se metió el nudo. Se metió el nudo. No sé, se hizo un nudo y no. Ahí está. Bien. Bueno, listo. Vamos, bichito luz. ¿Qué tenemos? Una subdivisión sería... Orange. Meterle el último tiempo dividido en dos. ¿Quiere naranja? Sí, quiero otra naranja. Tiene hambre. Sí. Tiene hambre, hungry. Hijo de puta. Viste, cada vez lo entiendo más. Tengo que aprender inglés con los chicos yo. Viste, sí. Si los chicos son grosos ahí en Canadá porque aprenden inglés de chiquito. Sí. Es grosísimo. Vamos, bicho. Go get it in the fridge and I'll peel it for you. Go. Go, go, go. Ready, go. Go. No, este chico no se le puede apurar. Bueno, entonces, para hacer división de 4. Pesado para apurarlo. Claro, no hay que apurarlo mucho. La subdivisión en 4. Primero, ¿en qué querés? ¿En la samba o en la chacarera, bicho? ¿En chacarera? ¿La chacarera? No, chacarera en 4 es imposible. La chacarera más que en 2. O sea, tenemos entero el primero. Dividido el segundo, o sea, tenemos un, mira, lo básico sería siempre entender el chasis, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres. Me dijo Néstor Gómez que está muy bien explicado cómo le enseño, que no tengo que borrar ningún video, que no tengo que hacer nada. Un, dos, tres, un, dos. Ahí está dividido en dos, el segundo. Ahí. Puedo dividir el último en dos.
banda. Él decía, me decía hoy de practicar para entender un ritmo más amplio de la chacarera, que ocupe como dos compases, hacer esto, hacer dos compases de chacarera y un compás de samba. Dos compases, mira, recién hace una hora que me lo tiró la data. Y ahí viene cuando le ponemos silencio, lo muteamos. ¿Tiene el botón de mute? ¿Dónde lo tiene el nene el botón de mute? ¡Pup! ¿No tiene? Vino sin. En la boca, lo tiene que estar manducando. El secreto está como que mastique, en la masticación. Eso, y ahora cambia eso. Podemos entender mejor esa cuestión de que por ahí que hasta se pueden hacer dos compases de chacarera usándolo, marcando con un pulso más amplio, digamos, no marcar tres tiempos de chacarera, sino marcar sobre seis de chacarera, que en realidad sería en un 3x2, que tenés que ver después cómo lo explico, ya va a ver, cuando vea el video te va a querer caer de culo en un mambo recopado. Claro, son tipos extraterrestres, entonces que la laburan a un nivel, digamos, viste, con encima. El otro que tenés que empezar a escuchar ahora es Chango Farías Gómez. ¿Eh? ¿Cuál? No, Chango Nieto, Farías Gómez. Sí, me sugeriste un disco y no me gustaba. ¿Cómo te sugerí un Rompiendo disco? La red. Ese, ¿cómo no te va a gustar? Es que no está maduro. Mucho ruido, mucho ruido. ¿Cómo mucho? ¿Qué decidiste corto? Rajá. Te corto. ¿Cómo va a decir que es mucho ruido? No estás, no maduraste todavía para eso. No sé si era el. No, no es el forro. Lo traté de escuchar cuando estaba trabajando. Sí, no, es para. Necesita algo más tranquilito para poder concentrarme. No lo escuchaste en el momento, claro. Eso puede ser otra cosa. Pero ¿cómo te juega con la mezcla de ritmos el tipo? O sea, está tremendo. Y es lo que hablábamos hoy. Bueno, el Néstor Gómez, con el que hicimos la nota de 2 horas, la clase charla, ¿no? Fue el último guitarrista del Chango Farías Gómez. Busca encuentro en el estudio, busca Chango. Este te va a gustar, tenés que verlo. Míralo, dura 45 minutos, 50 debe durar como mucho. Y te baja toda la data y te explica el tipo que por qué llegó eso. Chango Farías Gómez, encuentro en el estudio, pone. Con Lalo Mir, ¿viste? Que hace debes haber visto algún programa vos de eso, del Chango Farías Gómez, de Encuentro en el Estudio. ¿No viste ninguno? Que no sé. En un estudio de grabación le hace Lalo Mir, el periodista, ¿viste? El locutor, hace la entrevista y mientras tanto van tocando y grabando. Digamos, y hacen como un recital comentado. Está muy lindo. Y cada uno cuenta cómo arrancó, qué es lo que hace. Pero lo que cuenta el Chango ahí, escucharlo, que está muy bueno. Y ahí toca el Néstor Gómez. Con la guitarra eléctrica. Y oye, me explicaba todas estas cosas, cómo hacían los arreglos, ¿no? Tremendo. Tremendo. 2 horas se nos pasaron cagando, ¿no? ¿Te delineaste los ojos? No. Tengo lente puesto. Ah. Se ahogó. Golpealo. Pero tengo un más grande, mami. Estoy con la madre. Mi vida. Ok. El mastique. Yo no la escucho porque tengo eso. Qué suerte. Claro, yo no estoy escuchando. Estás a medio metro del micrófono. Con razón vos te pones el auricular y sos feclado. Pagás lo que sea por la clase, dice. Bien, bicho, ¿cuál tenés para hoy? Este es Vivo Jujuy. Ah. Viva Jujuy, viva la puta. ¿Más lento? Está bien, ja, ¿para qué le cagas? Vas bien, no te calles. Otra vez. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Quebrada, Umahuaqueña, no te separe de mí.
bien. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Viva la trenza bien renegrida de mi morena. De mi morena. Umahuaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi vida. Ahora sigue con la A, ¿enseguida o hace el intro de vuelta? Ah, sí, ahí es el arnés, no, sí, viene intro. Esa. La 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 la. En realidad, no, escúchame, Timo, no lo estás leyendo, creo que no los leas, lo la la la, ¿no? No. No, pues, no los tengo. No, claro, es tararear. Estoy repitiendo los dos. Estoy repitiendo los dos. Tenemos otro bailecito. El burrito cordobés la tengo en mí, pero no me gustó. Muy alta. ¿Quién no te gustó el burrito? No, la tengo en mí, pero no está muy alta, entonces la quiero bajar. Tenés la del burrito. Pero la tengo en mí y también la tengo. ¿Cómo sin la tenés la del burrito? Y en mí. En mí. ¡Apa! Hoy me mandaron de eso, ¿no viste esos de los negros africanos que bailan con el cajón de muerto? Que lo han hecho como los memes, ¿viste? Que son todas como muertes raras. Y hay unos negros que bailan, unos africanos que van bailando con el cajón de muerto en el hombro, ¿no? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, no lo vi. Son tendencia acá. Los negros africanos bailando con el cajón de muerto en el hombro. Como que van bailando con el muerto arriba. Ya te lo voy a pasar. Bueno, pero primero tenés que entender, ¿eh? ¿Primero qué? Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle. Está alta, para vos está alta, ¿no? Sí, altísima. Por un caminito y tierra, el burrito cordobés, la siesta parece darle. Una paz que él huele a miel. Y do menor. El arroyo. El arroyo canta. Son dos tiempos ahí. El arroyo canta. Sí. Doble. Doble o cuatro. O dos o cuatro. El arroyo canta. Ahí va fa sostenido. Sol menor. Cántame. Sol sostenido. ¿Tenés? Sol sostenido menor. Después. ¿Fa sostenido? Sí, 7. Queda colgado en 7. Por un caminito y pie. Sí. No sé si está muy dura en re. Muy, perdón. En mi, ¿está muy dura la del burrito? ¿Dura? ¿Está dura de difícil? No. ¿Está muy dura en mi? Pasa que es larga, ¿viste? Que... La del burrito. ¿Quieres que la bajemos a tomar agua? Cuando está el dedo también está complicado. Bueno. No, con ni un dedo te banca después. No. Que después. Escucha, no seas tan asqueroso. Hay que... pongamos reset, resetear. F5. Y pasarla a la. No. Para, estás en mi. Antes del mi tenés el re. Y en re vas a tener los mismos de río Jujuy. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, el arroyo canta media voz. El arroyo canta.
bajar a re, bajar a re. Si no, la bajamos a do. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz. Ya le gustó, en do, vamos a do. Entonces ahí hacemos el traspaso de mando. Mi, mira, vamos a hacer, pero vamos a usar como Dios manda la tonalidad, el círculo de quinta, bichito de luz, del LED. Che, este sábado tenemos la visita de un copado guitarrista zarpado, Basta. Tranquilo. Basta. ¿Se fue el tuyo? Sí. El arroyo canta. Se va el sexto. ¿Cuál es el sexto? Y... El B Saturno. Es el séptimo. El sexto, para que me jode la bombilla. Tercero. Tercero menor. No, ¿por qué un si bemol? El fa sostenido 7 es dominante. Bueno, escucha, es un quinto de cuál, un re 7. Claro, porque es un dominante del dominante. ¿Entendés la función como la está cumpliendo ahí? Se está yendo, es un quinto del quinto. ¿Cuál es el quinto de la tonalidad? ¿Del do? Y sí, del do. O del fa, del mi, cualquiera de los dos, pero ¿cuál es el quinto? Del do y del sol. Sol, sí. Y antes era el quinto, era si 7, del mi. ¿Y a cuál hacía? Sí. Y este fa, contá la quinta del fa. Del si, perdón. Si, do, re. Si, a, re. No, para. A. Si. Si. A, B, C, D, E. No, pero mira, uno, B. Más, uno, escuchá la puta madre, uno, escuchá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, claro, ¿cuál es? Fa. Entonces, si así es sostenido. Entonces, mira, la quinta del sol, uno, dos, 3, 4, 5, re, pero re 7, se pasa de menor a mayor. Se hace de menor, ¿para qué? Para que vaya cuál, al 1, 2, al que vaya el 5, que era este. Al, y del sol al 2. O sea, por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz. El cielo se prende y no se prende. Por un camino, por un caminito y piedra, el burrito cordobés, uno, la siesta, uno, parece cuatro y uno, una paz. Estoy poniendo los. Darle. Es largo. Sí. Darle. Dos, uno. Una paz que huele a miel.
una paz que huele a mí. El arroyo, la menor, o sea, ahí se va el sexto. El arroyo canta, canta media voz. Doble. Claro. La vendría a ser la tarde. Tal vez se ha dormido junto al. La tarde se ha. El. Fa. Que le bajamos tres tonalidades. Claro. Una tercera. Uno, dos, tres, entonces. Una tercerita. Una tercera abajo. Se ha dormido junto al sol. Mira, hasta que. ¿Eh? Le da suficiente tiempo a un burro y hasta el burro te. Hasta el burro. Te. Por un caminito. Que, lo lindo de eso que queda en tensión, queda, viste, queda en el dominante. El arroyo canta, canta medio. Muchísimo más fácil que esta tonalidad. Oh, sí. El burrito cordobés. Aparte podemos empezar de a poquito a meter bajos. Tranquilo. Tranquilo. Tendría que ser tranquilo. Tranquilo al trotecito, trotecito, trotecito. Ahí va el trote. ¿Dónde está el pulso? Y está en medio. Está en el puntillo. Tranquilo al trotecito, trotecito, encito. Tranquilo al trotecito, cito, ponelo. Tranquilo en el andar, dar. Total. Total, no tiene apuro. Tranquilo, trotecito. Tranquilo en el andar. Ahí está. El andar. Total, no tiene apuro. Igual, total, no tiene apuro. Apuro por llegar. Uy, uy, uy. Tiene apuro. Lo apures. Uy, 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 no lo silbes. Total, no tiene apuro. Mi burrito cordobés. Llegué de pedo. Lo estoy cantando en la otra octava. ¿Qué te reí? Del. No sé, me parece que para mí es. Esta canción es. Es que. Es heavy, ¿eh? Es mí. Es tuya. El burrito cordobés. Y está el ingeniero, claro. Primero son burritos cordobeses que después se hacen ingenieros canadienses. Es la evolución de la especie, ¿eh? En su máximo. Sonamos todos. En su máximo esplendor. ¿Cómo cagámoslo? Total. Total no tiene apuro. A ver, uy, 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 no lo apures. A ver, así viene, ¿no? Para. Tranquilo. Era fa sostenido. Tranquilo al trotecito. Tranquilo en el andar. Total no tiene apuro. Apuro por llegar. Uy, 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 no lo apures. Uy, 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 no lo silbes. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. Total no. ¿Es doble de 7? Me parece que sí, pero vos sabés que sí que. Antes tenía fa sostenido y si 7. Fa sostenido vendría a ser el D7. Y el C7 vendría a ser el sol. Claro. Total no tiene apuro mi burrito. Todavía no. Mi burrito cordobés. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. Podría ser Re7, sol mayor primero, después sol7 y do. O sea, como que el sol es doble, el sol es. Total es de 7. Total sí. No tiene apuro. En apuro G. Total no tiene apuro mi burrito. En rito metes G7. Mi burrito cordobés.
Listo. Música, maestro, dibuje, dibuje. Ingeniero. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. Uy. El arroyo canta, canta en media voz. La tarde se ha dormido en justo al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo el trotecito, tranquilo que el anda, total no tiene apuro. Me comí un total. No, empieza en dos. Total, siempre empieza en tónica. Tranquilo al trotecito. Tranquilo, tranquilo, queda ahí, queda doble. Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar. Total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, 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 no lo apures, uy, 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 no lo sirves. Total no tiene apuro, mi burrito cordobés. Por un caminito en piedra, el burrito cordobés. Estoy haciendo acordar el ritmo. Tranquilo el trotecito, tranquilo que el andar, total no tiene apuro. Apuro por llegar. Uy, 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 no lo apures, no te quedes ahí. Uy, 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 no lo apures. Uy, 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 no lo silbes. En el segundo, uy, 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 no importa. Uy, no, el tercero, no importa. No importa, vos lo que no tenés que hacer es ya a esta altura del partido, como decía mi abuela, no sé cuál era la altura del partido. Sabe que jugaron en La Paz, viste, en Bolivia, que es alto. A esta altura del partido, no podés estar pensando en cuál, porque tenés que depender de del compás. Uy, 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 no lo hace. Te acabó el fa, listo, mal do. Uy, 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 no lo apuré. Uy, 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 no lo silbes. Total no tiene apuro, mi burrito cordobés. La siesta parece darle una paz que huele a miel. Todos los acordes maracas, digamos, del Max 7, de los del jazz, ¿no? Del segundo, quinto, primero, que están buenos, pero ¿ve cómo pierde la esencia por ahí esto? Es lo que llegamos a la conclusión hoy con Néstor Gómez y con todos, ¿no? Que lo más importante de cualquier música del mundo es el ritmo. Porque desde, no sé, desde el barroco en adelante, pon el barroco que era
contrapunto, pero desde que se empezó a usar toda la armonía del romanticismo, impresionismo, toda la música que vino, para adelante se usan los mismos recursos, negro. Vivaldi, todos usan lo mismo, o sea, hoy que le jodí con yo. Lo mismo desde ahí, o sea, ¿qué es lo que hace rico a cada música? El ritmo y todas las variantes, por eso llegamos a todas esas conclusiones de que todas las... Y vos mire cómo metía todos los acordes jazz, progresiones de... Te metía hasta 12 acordes en un compás de samba, boludo, en dos compases. No, tremendo, ¿viste? Sí. Y pero ¿qué necesitas saber en ese momento? Recursos de armonía. Tener todas las variaciones, todas las variantes del do en todo el mástil, con todos los do max 7, con todas las alteraciones. Pero ¿cuál es la gracia? En el ritmo está todo. Porque después lo otro es esto, ¿ves? Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha perdido junto al sol. Por un caminito piedra. O sea, ¿en qué varía? La armonía. Pero lo demás es, va a seguir siendo el burrito cordobés. Por un caminito y piedra. ¿Entendés? Vale por lo que vale el burrito. Vale lo que pesa. Vale lo que mide. Uno lo mide. Por un caminito en tierra, el burrito cordobés, tranquilo el trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar, uy, 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 no lo apures, uy, 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 Te por sobran. Ay, silencio, pará. uy, 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 sí, Te total no parece tiene Pecoville, pará, que apuro. no. Ay, 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 lo digo yo. Te sobran, uy, boludo. Uy, 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 son tres nomás. Uy, 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 Sí, ¿cuántos dije. metés? Cuatro, poné. Uy, 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 sí, cuatro. Uy, 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 tres. Uy, uy, uy. ¿Eh? Uy, 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 Sí. uy. A ver, uy, 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 de ahí, dale. Uy, uy, uy. Uy, 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 no lo apures. Uy, Ay, uy, 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 no lo no lo sirves. sirves. Total Total no tiene tiene apuro, apuro. mi burrito. Ahí está. Uy, 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 no lo No te apures. quedes, Uy, ¿sabes? uy, uy, Te pasa lo no mismo lo de siempre, te sirves. pasa lo mismo de siempre y que le pasa a Pep con el tango. Lo estoy cagando después con eso. Corten las frases antes. Porque Pep dice, no me suena tango el otro día, el lunes, que no me suena tango esto y que el otro tema, que no me suena tango y que ninguno le suena tango. Y claro, porque él canta, viste. Rara, 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 como encendida te llevé viendo, li. Rara, como encendida te llevé viendo. O sea, nosotros cortamos, o sea, cantamos como hablamos. Entonces vos, uy, 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 uy. O sea, primero te sobra un uy, pero uy, 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 no, no, cortito. Uy, 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 no lo apures. Uy, uy, uy. Vos decís, uy, 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 uy. No sé, lírico, quiere hacer todo lírico, ¿viste? O sea, siempre cortá. Porque tu problema con los fraseos de las chacareras, chango, es eso. Que vos cantás, o sea, estirás. Estirás a veces en la misma nota. Si estirás la misma nota, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que vos esperás a terminar la nota para poner el acorde a veces, ¿o no? No me miré así. Estoy haciendo una nota. ¿Qué está anotando? No sirvo para mierda. No sirvo para... Me mandó a estudiar con metrónomo. No, Tengo uno. ¿Y por qué no Tengo lo uno. usás? Porque se le acabó la pila. Se le acabó la pila en marzo del año pasado. No, hace varios años. Lo tendría que sacar de vuelta. Lo Claro. tendría que encontrar y sacar de vuelta. ¿Es de esos de los de la pirámide que va toc, toc, eso? No, no, Ah. es electrónico. O Claro. sea, Sí. sintético. También tiene una luz que le Sintético, podés. che. Sintético. Vamos, bichito. Vamos.
Total no tiene. ¿Cómo hago para, ¿Para qué? volver mi pago de WhatsApp por Western Union? ¿Tú, para ver si llegó? Ah, ya llegó, ya está. No, para que me devuelvan la plata. No se Olvídate. puede Ya ya. está, ya salió. No lo tengo yo todavía, pues ya salió. Uy, Uy, no. no lo Uy, sirve. uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Se te van a cuatro. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No lo apures. Uy, uy, uy. No lo silbes. Ahí, cortito, a ver. Uy, uy. En el Uy, último. uy, no lo apure. Uy, 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 no lo sirve. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. Por detrás de la lomita un lucero apareció y el viento le hace caricia al silencio de la flor. El burrito es sombra, sombra y arrebol. Lo Lo acompaña, acompaña lo acompaña, lo un changuito silbador por un caminito y tiebra. Fue el burrito cordobés, tranquilo el trotecito, tranquilo el andar. Total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, 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 no lo apure. Uy, 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 no lo silbé, lo rescaté. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. Y salió con ringtone y todo. Te digo que eso es lo más entonado que te salió, fue el burro. El burro que llevaba, que tenía adentro. El burro interior, Mi burro interior. el burro en mí. El burro de arranque. Che, pero bien. Bien, bicho. Viste que los problemas tuyos no son rítmicos, son fraseicos. Son en el fraseo. Estar en el fraseo. Ahí lo tenés. Sí. Que a veces tira. Uy, uy, uy. El acento va en el último. Uy, uy, uy. El uy, uy primero viene sonando de antes. Uy, uy, uy. No lo apures. Uy, uy, uy. No lo silbes. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. ¿Qué otro tenés? Eso nomás de bailecitos. ¿Bailecitos esos dos? Sí. ¿Había algún otro? Tengo la pucha con el hombre, que no es bailecito, pero lo tengo Es acá. escondido. Bien. Que se vengan los chicos, pero no la Bueno, imprimí, me la olvidé. hacemos, pero es bailecito también esa. No, no, Ah, la tenés no, sin digo imprimir. que no la imprimí, no la Ah, traje. listo. ¿Qué otro tenés? Él tira las voces, De mira. bailecito no tengo. Se Pepe, acabaron, se acabó el Pepe. baile. Hay un bailecito que canta Alfredo Ábalos, que no sé si no lo tenés ahí, en ese disco que vos estás escuchando. ¿Cómo no te voy a comprender, hermano, si a mí me está pasando lo Sí. mismo? Se cansó la mentira, la codicia, el odio y la mezquindad. Ese bailecito. Vos ya no seguís andando, pero a ti, hermano Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos vieron pasar cerro, valle, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Corazón, anótala. ¿La notaste? No,
todavía no. Eras joven, fuerte y tierno, noble corazón, sin reservas para... Le cantan el corazón el loco, ¿eh? O sea, al corazón de él. Como Pep, el sábado, bueno, estuviste el sábado. Te perdiste el tema que él le hizo al corazón de Pep. Pep le hizo un tema a su corazón. ¿Ah, sí? A los 70, sí, pensando que le quedaba poco. ¿Y ya tiene 86? Ya le están haciendo la fiesta 15 al corazón. 85 cumplió. Le están festejando la fiesta 15. Se lo van a llevar a Disney al corazón. Desde la canción, ¿no? 85 cumplió. ¿Cuál otro tenés? ¿Sí? ¿Cuál otro tenés? La pucha con el hombre. Vamos. En fa menor, pero bueno, algunos de estos acordes están medio bravos. Yo la cantaba con mi dúo sueñero, la que hacíamos en mi menor. No, sí, porque en fa menor es lo que salió nomás. Pero ¿qué sería? Tropieza tantas veces. ¿Qué sería eso? Para. No es el estribillo. Es que esto es un escondido. Hay que empezar a ver la forma del escondido. Pero ¿cómo se llama esa parte de la canción? Zapateo, zarandeo. Tiene el mismo nombre como del gato. Habría que ver la fórmula. La sostenido menor. Es un quilombo. No. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Esas son frases de cuatro. Nace y muere a veces sin vivir. O sea, tenés dos compases en mi, un compás en sí y un compás en mi. O sea, mi. Bueno, vos dijiste la menor, mi. Estoy diciendo mi menor, nadie dijo la menor. Que el hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo, en viejo, sí, siete, viejo sin gozar. Entra un sol ahora antes de cantar. Eso que él mismo le llama sol, re. Son dos. Sí, dos siempre, sol. Escuchá, sol. Si tenés, claro, si vos tenés. Escuchá, si vos tenés. Timote, si vos tenés tres acordes y sabés que son frases de cuatro, alguna va a tener dos. No hagas esa pregunta, hijo. Usted, ingeniero. El hombre nace y muere. Escuchame, yo en el auto tengo cuatro asientos. Yo llevo tres pasajeros. Uno va a ir más cómodo. Pero no es que voy a sacar un asiento porque llevo tres. No puedo, el de atrás. Bueno, mira. La música es igual. Paquetitos de cuatro. Hacé cuenta que son autitos. Mira, el primer autito. Mi menor. Que el hombre nace y muere a veces sin vivir. Cuatro, otra vez. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Ahora entra el sol. Eso que el mismo doble le llama re. Felicidad. Mi menor ahora de nuevo. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Y quedan los otros cuatro. O sea, paquetitos de cuatro. Siempre vos fíjate que el dominante, ¿cuál es? Si siete. Dominante de mi menor. Y el re es el dominante de sol, ¿o no? Entonces acá ya te das cuenta que está la politonalidad. Así que digamos, la tonalidad es una sola. Tanto mi menor como sol mayor son las tonalidades parientes. Entonces hace lo mismo, mira. Que el hombre nace y no te enojes, me miras enojado. Que el hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Entra el sol ahora. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Y ahora viene lo que sería la vuelta más larga, zapateo. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega. Ahí te voy a anotar los acordes. Son ocho. O sea, vos tenés que tener ahora ocho. ¿Sí? Vos hiciste frases de cuatro. La menor. Tropieza. Ahí va. Ahí te lo anoto. Tropieza tantas veces en una misma. Para un cachito. Y empieza. Tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo tenés la letra escrita vos? Ahí.
Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto es que llega, pasa sin más madurar. No, sin madurar. No sé por qué está escrito así. Empieza antes. Tropieza tantas. No, para. Meses. ¿Cómo va a ir la letra de antes? Antes de eso. Y si la tiene aquí, la va a buscar. Si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas. Claro, entra en antes el acorde. Antes de tropieza. Tropieza. No, esta es la parte que vas a chocarte contra el Titanic. Sí. ¿Por qué? Se ve desde acá hasta el. No, porque es la difícil. O sea, metés la, que es la parte de las tres, la que más te cuesta a vos. Que es la que le cuesta todo. Entrar el acorde y cantar después. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruta es que llega, pasa sin madurar. Te dicto. Tropieza. Bueno, tropieza tantas veces. Uno cae bien. Este cae antes y se cae bien. Porque es la física, ¿no? Así. Este cae antes. Tropieza tantas veces antes. En una misma piedra antes. En la menor. Fruto es que. Para. Yo lo que hago, ¿sabes lo que hago? Cuando la anoto, lo hago. Mira, hago el. El es antes. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. Pues sí, porque se estira. Y para que se den cuenta. Sin madurar. O sea. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega para. ¿Sí? Fruto es que llega, pasa sin madurar. ¿Cómo sigue ahora? ¿Si tiene? Si tiene tira o si quiere. Si tiene tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Bueno, eso es igual a los primeros 8 compases. Que el hombre nace y muere a veces sin. Si tiene tira o quiere tener. En tener va un si 7. Si tiene tira o quiere tener más allá. Sigue en mi menor. Es un misterio y es de la vi. Ahí va un si 7. La vida la sal. Y ahora viene. ¿Tiene alma de guitarra? ¿Puede ser? Sí. ¿Eh? Ya, tiene alma. Bueno, sí. Otra vez esto. Tiene alma de guitarra. No. Tropieza. Si tiene. Tiro quiere tener mucho más. Ah, pero no es. Ahora viene tropieza. Tiene alma de guitarra. Esto es. Tiene alma. Antes del tiene alma. Es copiar y pegar. Tiene alma de guitarra. Encordada de estrella. Y es una falta debido su corazón. Falta en vida, ¿qué quiere decir cuando jugó el truco? Que tenés. Mentira. No es que tenés. No es que tenés punto. No tiene punto en el corazón. No, eso es si le hicieron una angioplastía va a tener punto. Hace mucho que no juego el truco, a ver. Envido cuando tenés punto que mentís. Que podés mentir. Entonces es una falta de envido, es una mentira su corazón, quiere decir. No, envido no es cuando tenés todo del mismo. Sí, que tenés los puntos, claro, pero tenés envido, pero cuando se canta el falta de envido truco, es una falta de envido, o así. Envido es eso, pero falta de envido, ¿qué es? Es el doble, que cuentan por 3 puntos. Envido, falta de envido. ¿Y cuál es el cuarto? Bueno, no, pero es como... Hace mucho que no juego el truco. Bueno, pero cuando le falta el es lo que se puede mentir, es lo donde vos mentís, que tenés puntos y a veces no mentís. Claro. Bueno. Decís falta de envido y el otro dice no porque. Claro, se cagó todo. Piensa que va a perder. Claro. Sí. Y jugar con es como el póker. Es jugar con la mentira. Claro, bueno, por eso es una falta de envido su corazón, quiere decir eso. Que está mintiendo. ¿Cuál es el cuarto? Envido, falta de envido y el. Nunca jugué. El tercero. No jugué el truco, quiero retruco. Truco, retruco vale 4. Quiero vale 4. El envido también tiene 3. Tiene 3 el envido. Envido, falta de envido y. Real envido. Real envido, eso. No sé, jugué el truco, pero lo escuché. Ya. Qué capo. Está bueno jugar el truco. ¿Está bueno?
Sí. Tenés que hacer ayer coso negro en Canadá, tenés que hacer una academia de truco. Hay un torneo acá en la ciudad. ¿De truco? Nunca fui, sí. ¿De truco? ¿Quién lo hace? Y la Asociación de Argentinos. Hay una Asociación de Argentinos, son como 100 argentinos que están metidos, que hacen, se juntan para ver los partidos del Mundial, hacen el torneo de truco hacemos, una vez al año. Hacemos decir, ¿por qué sí hacen? ¿Por qué ya estás tan desterrado? Porque yo no voy. Ay, mira, le pique. Ay, yo no voy, si le rasca. No, no voy, que no. Te da alergia al... Yo no voy. Vamos. ¿Cómo sigue? Es una parte de mí de su corazón. Ahora, solo se diferencia. Solo se diferencia. Vendría a ser igual. Solo se diferencia del reino animal. Porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, yo le ría. Será la fantasía que Dios creó. Listo. Es siempre eso. Es A y es B. Es como en los gatos negros. Vos tenés el A y el B. El B sería el zapateo, que es la frase de 8. Y los otros son frases de 4. Vos fíjate que son frases de 4 que preguntan y contestan. Donde tenés la frase más larga al principio. Es como, fíjate ahora, agarra un gato. ¿Tenés un gato ahí a mano? Ahí en la... No tengo. Tendría que tener un gato para comparar la forma del gato con la forma del escondido. Y yo cuando a alguno le digo, el escondido es un gato largo, sin hacer referencia al burro de antes, que es un gato largo, es porque en la forma, en realidad es básicamente lo mismo. Vos fíjate que el escondido, el gato tenés frase de 4, frase de 4 y frase de 4. Acá tenés frase de 4 y dos frases más de 4 en el escondido. Después tenés el 8, frase de 4, igual que el escondido, 8, frase de 4 y se termina. El gato, ahí termina el gato. Pero el escondido sigue, hace otra frase más de 8. O sea que es solamente coreográfica la diferencia entre chacarera simple, chacarera doble. La única diferencia son los compases. Y entre gato y escondido también tiene que ver con las formas. O sea, con cuántos compases metes. O sea, cuántas estrofas armas. Entonces, si vos vas a hacer escondido, tenés que conocer la forma del escondido. Que es esa, son los compases esos. Sería. Entonces, si vos te buscas el coso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El hombre nace y muere sin ver. Si vivir sería el primer 4. Primero 4. Caminas desde niño a viejo sin gozar, otros 4. Eso que él mismo le llama felicidad, 4. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá, otros 4. Ahora viene la parte de 8. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. Son 8. 8. Ahora, ¿qué dice la letra? Si tiene si tira, tiene, quiere tiro, tener mucho quiere más. Tener mucho, 4, 4. 4. Es un misterio y es de la vida la sal. Otros 4, ¿ves? Ahí el gato que tenía solamente 4. Acá tenés 2 de 4. ¿Ves? O sea que como que todo le va agregando. El gato tenía 3 de 4. Acá tenés, en el principio ya tenés 4 de 4. 8. Tenés 2 de 4. Que generalmente, ¿sabes qué? Los escondidos más tradicionales era instrumental lo que repetía. Por ejemplo, el coyuyo y la tortuga. Dejemos allá. Yo tengo una flor en copla para prenderte en mi alma. Instrumental. Taririrarirarayra, tarirarairararaira. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Intro. Parirarirarayra, tarirarairiraraira. ¿Entendés? Tenés frases de 4, repite instrumental, frase de 4 y respuesta instrumental. En esta chacarera, que es como una declaratoria de lo que sería el hombre y toda su esencia, ¿qué les pasaba? Exceso de letra. Entonces, ¿qué hacemos? Cantamos los bices. Los bices que eran instrumentales antes. Antes era esto. Yo tengo una flor en copla para prenderte de mi alma. 4, ¿o no? 1, flor en copla. 2, para prender. 3, en mi alma. Instrumental. Tuririruriruriru, turiririririri. Canto. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Paririrarirarayra, tiratananananana. Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte. Y con las alas mojadas, cobarde vuelo no alzaste. Yo sé que te han elegido casal y jaula dorada. Paririrarirarayra, tarirarairirarayra. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el llanto. Si tú desolas las cosechas, dará fruto muy amargo. Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte.
Pararirarirarayra, tarirarayrarayra. Ha muerto Adulio Trovador, pasó un verano cantando. Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. Creo que termina la frase de Callate. Termina en la frase de Ocho, ¿no? Fíjate, termina en frase de 8. No termina en frase de 4 esta. El escondido. ¿En qué termina? Frase de 8, ¿no? Pero mientras el hombre se asombra, llora y ríe. Pero mientras el hombre se asombra, llora y ríe. Será la fantasía. Queda en la frase de 8. Entonces, esa es la forma del escondido. Yo te lo saqué porque lo saqué con el otro. Con el escondido. ¿Cómo se llama? El que te digo, el coyuyo y la tortuga. Está linda la letra. Después está la otra, escondido me han pedido y escondido te he de dar, tararira, instrumental. Se usa mucho instrumental. Este gato, justamente enganchaste el escondido, que no tenés que leer para entender la forma. Porque la forma básica del escondido es que se cantan cuatro. Escondido me han pedido y escondido te he de dar, tararira, tararaira, tararira, irarara. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Pararira, tarira, tarita, irarara. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer. En la fiesta de la noche, escondido te bailar. Pararira, ¿entendés? O sea, la repetición es instrumental. En esta, tiene tanta letra y tan bien desarrollada toda la poesía. ¿Qué necesitas? Más letra. Sí. Ese no es Isaías que hace esos ruidos. Es la madre que sale a pasear el perro. Sí. Loco, tienen todo agendado hasta el paseo del perro, ¿no? Sí. Sí. Tortuga. Bueno. Entonces está lindo esto de entender bailecito y escondido, ¿no? Como son, sabés que son bichos, son estructuras un poco más largas y distintas. ¿Qué le pasa? ¿No se fue todavía? No, pasa nada. ¿Qué quiere? ¿Y cómo empieza esta la intro? ¿Hay intro o no? Se larga nomás. El, por ejemplo, el de Coyuro tiene pa 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 ta ta ta. Tiene 8 de intro. Para, este es escondido, escondido, el escondido se llama. Escondido me han pedido, ¿se lo tenés? Y escondido te da y da. ¿Lo tenés? Te da. No. Ese es el que vas a tener que agregar. Las formas son una introducción de 8. Ta 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 pa 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 pa. Tienen que estar los compases, bicho. ¿Por qué tienen que estar los compases? Porque el que baila necesita esos cuatro compases para cerrar la idea, para abrazar, para recibir, para zarandear, para zapatear, para ir y darle el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. ¿Vamos? No tengo esa canción. Tengo bueno, esta. Vamos con esta, dale. ¿Cuál tenés? ¿Coyuyo? No, pucha con el hombre todavía. Todavía. Pero estoy. Está lerdo, está lerdo. Yo ya fui a la otra. El hombre nace y muere a ver. Uy, El hombre nace. Ahí tenés el primero. Que el hombre nace y muere. El hombre nace. En nace va el uno. Porque el hombre na viene de antes. Viene de la intro de lo que sea que hagas. El hombre nace y muere a veces. Veces va el segundo. El hombre nace.
El hombre nace y muere. En A veces va el 17, perdón. Hay un mi menor de antes que viene sonando. Siempre tenés el quilombo que qué pasa con esto, bicho. Viene con en compás entrante. Que el hombre, la misma de los otros. Que el hombre nace y muere a veces sin vivir. Ah, ay, eso es lo que pasa. Claro, entran antes. Entran antes. Entran antes. Entran antes. Vos tenés drama con los que entran antes. Tenés cuidado en tu casa. Hay alguien que entra antes. Es como el coronavirus, ¿viste que dijo el otro día? ¿Estaba vos con quién fue que dijo? ¿Estaba en la clase? ¿O fue este sábado la anécdota? Que le no, dijo, fue... que le dicen coronavirus, que cuando está en tu casa... Sí. Patelana. El patelana es como el coronavirus. Si está en tu casa, no entra. Estaba. El hombre... No. El hombre... El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina... No pares. Empieza todo si antes. Sí, bichito de luz. Si vos no paras, vas bien. Vos empezá y dejate llevar. Hacé cuenta que está arriba el burrito. Sí, lo que pasa es que vos me haces. No, no te hago nada. Pensar dos veces de todas mis intuiciones. ¿De todos tus qué? Intuiciones. Instinciones. Instintos. Camina desde el niño a viejo sin gozar. Eso que piensa de más de felicidad. Y si la viene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto que llega, pasa sin madurar. ¿Hay uno más o no? Y termina ese sí, más el que más. Empieza, claro. Pero ya te tomaste dos vos. Sí. Es el que termina más el que empieza. Negro, es matemática pura esto. Soy ingeniero. Sí, pero los lados. La matemática me la hace toda una computadora. ¿Y acá? Yo no sé. No tengo que saber nada. Si tiene tiro. Si tiene tiro, quiere tener. Tenés que estar preocupado donde entre el B7 y donde entre el R7. Los demás son todos tónicas. O sea, el Mi menor y el Sol juegan de notas principales. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma. Claro, no va la segunda parte ahí, son solamente cuatro. Sí. A ver. Misterio y si es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia al reino animal. Por eso me comí una. Porque es alegre. No te comes, te quedas cantando. Sí. Que fluya. No. Cuando le escuché. ¿Sabes lo que? Sí. ¿Sabes lo que tengo? Que no tengo los acordes en esta parte, no las anoté y estoy mirando en dos lados. Claro, vos, claro, no, y llegas tarde. Y siempre. La neurona. No. Si vos llegas tarde, ¿sabes qué pasa? Que si llegas tarde, el coronavirus entró antes. Porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras, acuérdate que los acentos no pretendas hablar español clásico acá, básico, bien, porque mientras el hombre se asombre, yo le ría, será la fantasía que Dios creó. Está saliendo en vivo ahora. Está saliendo en vivo Daniel de Mendoza ahora. Corazón, solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre
se asombra, llora y ríe. Yeah. Pero mientras el hombre se asombra, yo... Mi menor. Llegás tarde al mi menor. Porque sol es, sombra, uno, sol es uno solo. Sol es uno solo. Entonces no te quedes. No, sí. Escúchame, Timothy. No pretendas caer en una sílaba a veces. Termina el compás y a meter el que sigue. No le des bola, hombre. Pero mientras el hombre se asombre, yo. No, ¿eh? Estás cagando mucho, Pedro. No. Mucho, mucho. ¿Qué se te metió? En el. Tenés un. El sistema. Un cardón en el corazón, ¿no? ¡Ay! Tengo un cardón en el alma. No puedo. Tengo un cardón. ¿Qué, está buena la canción? Esa es la que cantó. La que cantó Lirina. La cantó. No sé, ¿ah, sí? Si es amor. Que es... Y quise, tengo un cacuy en el corazón. Es la misma, ¿no? Y un árbol sin hoja quemándose al sol. No puedo olvidar, tengo un cardón en el alma. La canto el sábado. La canto, escuchame, la canto en qué, en ucraniano, boludo. No puedo. Dice, uy, no sé si me equivoqué la letra. ¿Qué vamos a ver si te equivocas? Te puede haber dicho cualquier cosa. A ver dónde estaba. Tenés que verlo, porque estuvo tres horas loco dando cátedra de cómo. Vos tenés que faltar ver que es el ingeniero justo, del loco que hablaba de la puesta en escena, que cómo colabora con las luces, con cuando hace una puesta. El loco, tres horas estuvo charlando, estuvimos invitados, y este sábado tenemos un invitado de la hostia, boludo. Si te digo quién es, te meas. Entonces, como no le voy a decir a nadie, porque se van a cagar todo, nadie va a querer tocar nada. Si sabe la trayectoria del tipo, ¿entendés lo que te quiere decir? Por ejemplo, es como si dijéramos, che, invitamos a un boludo que hable de hacer puentes. Y sin saber nada estás vos, que sos el que más puentes hace. Digamos, el más ingeniero. Sí, pero no sé nada de hacer puentes yo. No sé la primera idea. No digas. No tengo la primera idea. Pero qué es, pero sos arquitecto, ingeniero, no importa lo que qué hace, vos explotás cosas. No, pues. Sí. ¿Hacés otras cosas que no sea detonar? Rompe. No, mandate un video, pum. Es mi mejor video. Tenés cuidado que en el grupo tenemos a Giga de Israel, boludo. No es todo. No le puedes hacer mucha gracia. No te olvides. Entonces, bicho, vamos a ver. No pienses. Pero mientras el hombre se asombre. Mi menor. Se asombra y llora. No, sí, ya sé, pero no importa. Hay muchas letras. Pero mientras el hombre se asombre, llora. El llora ya va el mi menor. Llora. Por eso lo tengo marcado mal. Pero no hace falta. Vos tenés que confiar que ya acabó. Se acabó el sol. Listo. Pero mientras el hombre se asombra, llora y ríe. Solo es una fantasía. ¿Sabes? Será la fantasía. Bah, de vuelta. Pero antes, hombre. Ve que si el músico entra, eso mismo, ponerle la letra a la puta madre ahora. A ese bere. Y ahí me trabo. El biri biri, claro, te falta el biri biri. El biri biri lo tenés. Hacen el biri biri. Biri 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 biri. Le puedo decir, se están cagando risa la letra. No, estamos buscándole la manera de que pueda este bestia. El burro, el burrito córdoba. El burrito canadiense. Radicado en el Winnipeg. El Winnipeg. Te mata todo el ritmo. Claro, pero está perfecto. Pero ves que la melodía la tenés. Ahora lo que tenés que hacer es. El problema tuyo es que te has olvidado de hablar castellano, bicho. Ese es el problema. Sí. Ya. Pero bien, porque has cogido el fraseo. Y eso, no estiré las frases. Pensá que es folclore, pensá que es todo cortado y seco. En el burrito le estiramos, uy, no lo apuro. A propósito, porque hacerlo, porque para imitar el cordobés. Pero en realidad es seco también. Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, deja de bostezar, uy, no lo apures, sí, o sea, puede ser cortado, en realidad es cortado. Hablando de cortado, tengo el veto en un rato.
más tarde. ¿Llegó la semana pasada o no? Sí, la semana pasada hicimos una clase que ya salió, inclusive salió la clase que la largué ahí porque venía justo pegada con lo que la casualidad, ¿no? De que quería hacer la intro de con tu pollera, traviesa, bailó esta samba sin prisa. Y así que me chamulló con una intro, así que le bajé una data y una información copada. Y hicimos la clase, sí, la hizo. La anterior fue que no la hizo. Bien dicho. ¿Tenés el coyuyo y la tortuga, lo tenés? No, no lo tengo, pero lo podría buscar. No, pero si tenés que imprimir. No, no tengo que imprimir. No. Lo pongo acá en el. ¿En qué? En la computadora, ¿no se puede o no? Pero no. ¿Qué, tenés otra compu ahí? ¿No? Sí. Y quisiera hacer, o sea, una, ¿cómo se llama eso? Una de la manzanita. Sí, de la manzanita. No es mía, es del trabajo. ¿Y pero no tenés esta en el trabajo, la de él está? ¿O esta de él tampoco? Sí. ¿Es de él? No, es del trabajo. ¿Es tuyo o de él? Es de él. Es de él. Bueno, todo lo que tengo es de él. Todo lo que tengo es de él. ¿De quién? Es de él. ¿De quién? Es de él. Uy, uy, uy. No lo apures. Uy, uy, uy. No lo silbes. Está saliendo ahora la clase con Daniel de Mendoza, que estamos hablando de los punteos. La guitarra y la armonía y la pizarra. ¿Por qué feliz día, che? ¿Qué? ¿Por qué feliz día? ¿Qué decís? No sé, nos dicen feliz día ahí. No sé. 23 de abril. Yo te. No, no sé la melodía. No, estás. No, no. Listo, ¿ah? Estudiala, escuchala. Escuchá, la grabó Alfredo Ábalos. La grabó Alfredo Ábalos. Ah, entonces sí. Te lo digo que tiene bandoneón y todo. Yo tengo una flor en copla para prenderte de mi alma. Ah, sí. Yo tengo una flor en copla. No le ponga ahora. No sé si tenés el mismo disco. En ese disco no está. En ese disco hay escondido. No sé si hay algún escondido. Viejo corazón, acuérdate. No, viejo corazón es bailecito. Era joven. Lo tenía anotado para hacerlo, ¿no? Porque hoy hicimos escondido y bailecito. Entonces, vamos a hacer una clase más de escondido y bailecito la que viene y después ya vamos a pasar para un otro lado, ¿querés? ¿Te parece? Sí. Bueno, así me gusta. Sí. ¿A dónde pasamos? Vamos a ver. La que viene vamos a ¿cómo ver? Me salen la... Claro. ¿Cómo me salen los ritmos? Por ahí busquemos alguna huella, algo de eso, que tenga que ver también con este mismo ritmo, llevarlo. ¿Sabes lo que tiene de difícil este ritmo? Llevarlo lento. Porque es más fácil llevarlo cagando que lento. Sí. Es mucho más fácil llevarlo a los chapas. Entonces, hasta cuando me puse a ver videos de Ábalos, cuando está con la chacarera, hay videos cosquín, no se ven muchos videos en donde aparece. Sí, sí. Pero hay videos de Cosquín del 2012 y del 2000 también hay. Sí. La calidad no es buena, pero el guitarrista está a mil. ¿Viste? La canta rápido. La canta más rápido en vivo que en el disco. Tengo ganas de hacerle una nota al pelado, a Latencio, este apellido, el guitarrista, ¿no? Porque con el Colacho Berizuela que grababa. Siempre los discos los grababa con el Colacho que falleció de corazón un par de sábados atrás. Pero el que tocaba en vivo era el Hernán Latancio, era otro. Pobre huevo, que se tenía que aprender los arreglos del Colacho y no tocaba, y también hacía su versión, digamos, entonces estaba copado, ¿no? El peladito que estaba siempre a la derecha, sí. O sea, Alfredo estaba así parado, por ahí, a la derecha estaba él. Y después tenía el hijo, a veces siempre el rítmico había otro. Y el último ya tocaba con el hijo siempre. Pero siempre la primera guitarra, el Hernán este, el violero, medio pelado. O pelado se afeitaba, sí. Se cortaba siempre, siempre rapado. Pero la toca rápido, ¿eh? Toca rápido, algunas, sí. En el video que estaba viendo. Y por ahí, si son muy viejas, puede ser que sean videos de caseo acelerado, ¿eh? No te creas. Pero no, te parece que tocan rápido. Pero no van tan rápido. Igual van más lento que otros. Que muchos. Sí. El que está copadísimo el disco de él es el, para mí, que es el más lindo. El que empieza con la chacarera del 55. Tendría que buscar ese disco. ¿Qué empieza?
aparte cómo se escuche, ¿no? Del 55, en la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. De adentro de la noche viene el ciego pan, madurada loca que vuela desde una... No sé cómo se llama ese disco. Que me moje el vino. No, que... no la encuentro acá. No sé si está en internet, ¿vos sabés? Un discazo es, que trae el chúcaro y viene con bandoneón. Vamos a ver qué viene el bandoneón, está muy bien metido ahí en todo. Y hace. El bandoneón. Tienen. Y ahí no me acuerdo qué hacía ahí, qué escondido hacía. Che. ¿El 55 se llama? El 55 se llama el tema. Alfredo Ábalos. Arranca con ese tema. Eso. Calla. No, pero este es un... del 55, en la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Chacarera tucumana, toma pavo, chacarera tucumana. Los mejores rasgadores de chacarera, los tucumanos. Che, ¿cómo hago? Te pregunto esto todas las semanas. Sí, mi negro. ¿Cómo hago el rasguido mejor con la chacarera? Para que sea un poquito más seco. ¿Más seco lo querés? A ver, toca. Sí. Dale. Cualquier cosa. En el 1, cuando bajas, trata de bajar, pero que arriba, pegarle, no que se escuche plum, no que se escuche el dedo gordo, pero... que no se queden sonando las cuerdas, que no suenen. Que la última quede sonando la primera y la segunda nomás. O sea, como que bajas y con esta parte de la mano apoyas todo. Eso. A ver. Eso. Eso, no agarres tampoco, escúchame, agarra de más abajo, no hace falta que con los dedos bajes desde arriba completo, agarra cuerda más aguda, agarra segunda y primera y segunda nomás, fíjate si podés agarrar, mirate la mano, no me miré a mí, no sé si están, ahora justo estoy tapando porque está justo en la zona que estoy yo, andate para, así te veo si me estás viendo o no, ahí está, eso, ay, toco tomo, es peor, qué capo, cómo es, salió, eso, ¿eh? Eso. Fíjate cuando va, cuando, no, es que vos le das desde arriba, vos le das desde acá, y es como que tira, al contrario, es para adentro. Te lo hago con la guitarra normal para que no te condicione que es angosta, porque si es angosta... Pero es que arriba apoya la mano. Pero estás haciendo para arriba. ¿Qué hago para arriba? No se ve bien. No me gusta cómo suena la mía, pero es cuestión de empezar a apagar un poco porque a vos te queda sonando mucho. Sí, pero de a poco es como que la mano baja, sí, tierra ahí. Ves que cuando baja agarra,
frena arriba. Y aparte yo solamente toco primera y segunda, no toco, no hago esto. Esto haces vos. Con los dedos traté de agarrar solamente la primera y la segunda. No agarrar todo. Sale, negro, o sea, tanto escucharlo, la mano va a buscar imitar eso, o sea. Bueno, ¿qué otra hay? Redondeando. No hay hombre sin muerte, es Chacarera. Pero... No sé si es. ¿Cómo era esa? Qué duro es, lejos andar. Con el niño adentro. Es grave eso, con el niño adentro. Que esté embarazado. Qué duro. Y debe ser, duro, está tocando la guitarra. Qué duro es, lejos andar con el niño adentro. Y no tener con quien matear de cosas del tiempo. ¿Ya los conseguiste? Sí. A ver. Eso mismos. Ey. Tranquilo, que Alfredo Ábalos, bicho. ¿Qué apuro hay? Qué duro es lejos. Qué duro es lejos andar con el niño adentro y no tener con quien matear de cosas del pecho. Al candil del vino hablar de rastros desiertos. La intro es para mi menor, la menor, si siete y mi menor, la menor, si siete y mi, o sea que empieza y termine con mi. ¿Cómo sigue? Por ahí andando, por ahí andando. Conocí con la indiferencia la soledad de multitud, la vida sin huella, seres vacíos sin pasión, ojos sin estrellas. ¿Cómo sigue? Gente que no se piensa igual. Gente que no se piensa igual. Gente que no se piensa igual a sus semejantes. Cree que el color de un peso más lo hace diferente. No sabe que debajo el sol no hay hombre sin muerte. La chacarera no solo es nostalgia y consuelo, es la familia, identidad y es un sentimiento. Pasión, raíz como un dolor para el santiagueño. Es como un dolor, como un dolor.
Pasión raíz como un dolor debe ser, como un dolor para el santiagueño. O como un dolor compartido entre la gente santiagueña. Así lo entendí yo. Un dolor, claro. Como, ¿y ahí cómo te viene? ¿Común junto o como? Y acá como un dolor. Un dolor. Sí, hay que ver. Habría que buscar el original, ¿no? Sí. Bien. La vida dicen que fue un caos con una semilla. Que el hacedor sembró y regó y se hizo la vida. Con ella el hombre y lo demás de yapa mandinga. De yapa mandinga, ¿viste? Ese no lo entiendo qué es. De yapa mandinga, como que encima. Sí, o sea, la vida dice que fue un caos por una semilla. Que el hacedor sembró y regó y se hizo la vida. O sea, que Dios. Con ella el hombre, o sea, con la semilla el hombre y lo demás, y todo lo demás, ¿no? Y de yapa mandinga, de yapa el diablo. Es muy bueno. Con ella el hombre y lo demás de yapa mandinga. Está muy buena, o sea, como diciendo sobre que no. Viste, sea para la yapa, ¿viste? ¿Sabes lo que es la yapa? Que es como el demás. Y de un kilo y se le sobró el kilo dos pancitos y los dos pancitos van de yapa, así como diciendo, toma, llévalo. De yapa es el diablo. Como si no, de yapa mandinga. ¿Qué? Me encontré con un negro, me asaltó. Listo. Y de yapa me violó. Ya, ¿sabes qué estaba yo? Es. El mundo dicen que fue un caos con una semilla. Que el hacedor sembró y regó y se hizo la vida. Con ella el hombre y lo demás de yapa mandinga. Perfecta. Perfecto. ¿Qué iba a decir? Pará, seguí. Sabiendo mi limitación cuando me equivoco, pido perdón como aprendí de nuestros ancestros. Cuando era la palabra ley y usual el respeto. Uf. La dura siembra de vivir sus frutos se entrega. Recién ella sobre el final de nuestra existencia. Según el riesgo de sol y amor de nuestra cosecha. La chacarera no solo es nostalgia y consuelo, es la familia, identidad y es un sentimiento. Pasión raíz como un dolor por el santiagueño. Bueno, lo que te pasó ahora, que toda esta parte la tocaste fierísima, porque acentuaste muy fuerte el uno. Y el uno se escucha fuerte, tanto, tanto. No se te escuchan los graves, sí. O sea, cagás muy a palo al agudo y no tenés pulgar, o sea. No, así es. Esto es bien, gracias. Los graves, y vos necesitas grave. Yo lo toco y sí, ahí, mira. Tengo tanta power. Pero a vos te sale. Es lo mismo, nomás que estás poniendo el foco donde no va. Digamos, trata de suavizar el uno. Yo sé que tenés todo el. No sé, porque ¿qué pasa? Está todo el ímpetu, la fuerza de qué hay, de meter el cambio de acorde. Claro, porque va el cambio de acorde. Y también para empezar empezar la serie. Claro, pero no importa. Porque empezar la una y el resto sigue, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo difícil. Es que el tiempo uno es el suave. Y en toda la música del mundo estamos acostumbrados a que toque fuerte.
no lo apures, eso avisarlo. Es más, hacete cada tanto y no lo toques, haz esto. ¿Ves que lo toco afuera? Pero no, o sea, lo hago donde va porque es difícil no hacerlo. Es difícil no grabarlo, pero hace tun 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 tun. O sea, no toca el bombo complicado. No hace nada complicado con el bombo. Tun tun. Va llevando. Tun, tun. Eso no. Va llevando el tiempo. Nada más. El pulso para que el pulso de él para que los otros. Y a mí y para él también me parece. Para que él está tan acostumbrado a la cadencia de cómo cantar, claro. Necesita el tun 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 para caer bien los el tiempos. 2-3, claro. 1-2-3, 1-2-3. Así que hoy hablando con Coso. Con Néstor Gómez me dijo que está perfecto como sigue mi carrera, que sigue siendo así, que no hace falta que borre los videos. ¿Te acuerdas que otro me mandó a borrar los videos? ¿Te conté esa? Sí, me conté. Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque está mal explicado, está todo mal. ¿Cómo vas a enseñar que tocar la carrera así? No hay otro, le digo. Todos somos partidarios del 3x4, marcar los tres tiempos, marcarlo en tres tiempos, 3x4. Y me decía, tres cuartos, pues se dice tres cuartos, ¿no? El 3x4 es tres cuartos, le dice. Y me decía el Gómez, mira, con todos los que hablé, y somos todos partidarios del tres cuartos. Y mientras el vino se sigue embotellando en tres cuartos, vamos a seguir siendo defensores del tres cuartos. Y el 6/8, que es el otro, ¿no? 6x8, 6/8. Bueno, bichito. Claro. Es muy bueno eso. Vamos a ser todos partidarios del tres cuartos. Hasta que no se embotelle de otra manera. El vino toro. Que viene del litro. Del litro, ¿no? Bueno, pero así te va también con el toro. El vino toro. El vino toro. Bueno, mi negro. ¿Te gustó? Entonces, la que viene son juntate todos los escondidos, esos que te falten. De última me los pedí, te los envío en la semana, pero. No me hagas como de que nos queden medio escondidos ahí afuera. ¿Con cuál quedamos? ¿Con el coyuyo? El coyuyo y el escondido, el escondido. El escondido, el escondido, el coyuyo. Debe haber algún otro que hace ahí Alfredo Ábalos. Después después agregate el viejo corazón, que es bailecito. No es bailecito. Viejo corazón es un bailecito. Ya se está poniendo viejo, pobre corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin razón, hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que yo, que vos juntos nos vieron pasar, cerro, valle, piedra, luna y sol, juntos, siempre juntos por la huella, íbamos tú y yo cajoneándome en el pecho. Tremendo bailecito, me dabas valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. La chacarera no solo es nostalgia y consuelo, es la familia, identidad, y es un sentimiento. Pasión raíz como un dolor. Bueno, bichito Luz, ¿estamos bien? ¿Tipo por... Todo bien. Bueno. Entonces, el sábado este nos vemos, ¿A qué hora? A la una. Pero desde la una. Y si entra en silencio, porque ya va a haber un invitado. Así que. No me va a decir quién es. Aparte. No le cuento a nadie. No, pero aparte no lo conocé. Y exactamente. El loco hace 40 años que toca en Cosquín todos los años. Y hace 30 años, ¿así? 30 años que es jurado de Cosquín en diferentes sedes y todo. Lo conocí acá en Río Cuarto.
una vez que vino, que yo justo concursaba y él estaba de jurado. Ahí nos hicimos amigos. Aparte es hincha central, el loco. Sí, esa locura, viste, sí. Qué tantos equipos de fútbol que hay. Coincidir en equipo de fútbol, ¿no? Capo, el loco. Tiene un museo en la casa. Porque ya le hice la nota el otro día, hicimos 3 horas, grabamos 3 horas. Bueno, salí dos videos de. En realidad tendría que. Bueno, pero no importa. Creo que dejé una. ¿No dejé una entrevista yo ahí en el grupo? Del loco este. Para que lo vayan ¿Qué estudiando. sé yo? Tenés que revisar el grupo, estás medio perdido. Vos entras a bailar con el nene. Él entra a buscar me gusta y después se va. Tenés que estar atento a lo que se sube. Bueno, bichito de LED, voy a ver. Estos días estoy sobreviviendo ¿A nomás. qué? No, sobreviviendo. ¿No, pa no No. pasaron más dinosaurios caminando por la calle? ¿Por la vereda? No, todavía no. ¿Y ahí cómo están con la cuarentena? ¿Bien? Seguimos. ¿Y? Seguimos haciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? Ya están diciendo que ya se va a aflojar un poquito. Mira. En mayo. Acá creo que lo tienen hasta mayo también, sí. Pero acá en esta provincia no hay casi nada de casos. Winnipeg es una provincia. No, es una ciudad, pero la provincia es Ajá. Manitoba. Manitoba. ¿Qué tal? Y no hay mucha gente en la provincia. Somos 1 millón de personas en la provincia. Mira, tanto tiempo. No somos Tanto, muchos. ¿no? Tan separado. Y es un territorio enorme. Claro. Es como la provincia será la mitad de Argentina. No sé, pero es Sí, enorme. ¿por Y no hay qué? casi Pero nada, no hay casi ¿por qué nada. no mandan algunos chinos? Que chinos hay tanto, ¿no? ¿Se está grabando esto? Sí, se está grabando. Entonces no Ah, comento. bueno. Pero viste que el virus no va a durar tanto porque es chino. Es así, viste que es tonto. Bueno, bicho. Apretamos F10. En 2, Mejor 3, antes. Ah, 1. Ahí está. mejor cortamos antes de ser. Misógino. Misógino se dice, ¿no?